Bien, buenas noches, chicos y chicas. Bien, entonces, si hay alguna pregunta, para ir respondiendo. En estos días se han publicado los videos del tema de fisiología del aparato cardiovascular y lo que es hemodinámica, que eso se ha publicado hoy día, ¿no? Bueno, entonces, hago una preguntita para que les vaya respondiendo. Bien, no se olviden de poner su nombre en el chat, ¿ya? Bien, de manera de paso, mientras se animan a preguntar, porque como siempre les cuesta animarse a preguntar, si es así virtual, ¿cómo será en clase? ¿No? Tienen que animarse a preguntar cosas que no entienden. Si no, como les dije el otro día, yo voy a empezar a preguntarles a ustedes, ¿ya? Y así que es mejor que ustedes me pregunten, aquí yo les pregunto a ustedes. Bien, entonces cuando hablamos del aparato circulatorio, ¿ya? Es importante entender qué es la función del aparato circulatorio. Para eso hay que entender que en nuestro cuerpo está formado por células, son miles de células, miles de células, ¿ya? Cada célula es como si fuese un ser vivo independiente. Si bien ustedes tienen conciencia de que ustedes existen y su cuerpo y todo, pero en realidad todo eso está formado por miles de células donde cada célula es independiente. Es como nuestra ciudad aquí en Santa Cruz. Ustedes han visto, ya pongámosle que todo esto es nuestra ciudad de Santa Cruz. Y en esa ciudad viven miles de personas, ¿ya? Todas ellas trabajan para hacer que la ciudad siga desarrollándose. Igual es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está lleno de células y todas ellas trabajan para que nuestro cuerpo se desarrolle. Ahora, ¿qué pasa si yo corto las carreteras, como han visto que hacen a veces? ¿No ven? Vamos a leer que esta es la carretera por donde llega el alimento. Si yo corto la carretera por donde llega la comida, ¿qué creen que va a pasar con las personas que viven dentro de esta ciudad? ¿Ya? Tengan en cuenta que las personas que viven aquí en la ciudad tienen diferentes profesiones. Hay médicos, ingenieros, arquitectos, ya enfermeros, de todo, ¿no? No son agricultores. Y por lo tanto, para obtener su alimento, dependen de lo que los agricultores le mandan. Nuestro cuerpo es así. Nuestro cuerpo tiene zonas especializadas. Y lo que es el aparato digestivo, por ejemplo, su función es absorber los nutrientes. En otras palabras, su función es hacer lo que hacen los agricultores, obtener el alimento. Y a ese alimento tiene que llegar a cada una de las personas que viven en esa ciudad. Y lo mismo en nuestro cuerpo. Ese alimento debe llegar a cada una de nuestras células que viven en nuestro cuerpo. Por igual. Para que se mantengan vivas. Ya tengan en cuenta lo que les digo. Son independientes. Si bien están trabajando en nuestro cuerpo, cada una de ellas es como un individuo, ya, y por lo tanto requiere nutrientes de forma individual y tiene que darle de forma pareja. Ya, para que eso ocurra, necesitamos tres cosas. Uno, el transporte, que sería la sangre, que
la analogía que estamos viendo serían los camiones que traen el alimento. Dos, el camino por donde va a circular esa sangre, que serían los vasos sanguíneos, arterias y venas. Y la analogía serían las carreteras. Y algo que empuje a la sangre, que sería el corazón. ¿Ya? Entonces, para que los nutrientes lleguen a todo el cuerpo, de lo que es el aparato digestivo, ya vamos a poner aquí aparato digestivo, hacia lo que son las células del cerebro. Vamos a poner aquí cerebro, ¿no? Para que llegue hacia el cerebro. Para que llegue al riñón. Ya vamos a poner solamente tres órganos. Cerebro, riñón y pongámosle músculos. Ya los músculos. Ya podemos poner más, ¿no? Podemos poner hígado, piel, hueso, etcétera. ¿Ya? Entonces, para que la sangre llegue del aparato digestivo hacia cada uno de los órganos donde están las células, se requiere que esa sangre se mueva hacia ellos. ¿Ya? Y quien va a empujar va a ser el corazón. ¿Ya? Vamos a poner aquí, me estoy olvidando, pulmones más. ¿Ya? Pulmones. Bien, entonces nuestro corazón, que lo dejaremos, el corazón así bien romanticón, como algunos. ¿Ya? Está. Entonces, la sangre tiene que ir, por lo tanto, de nuestro aparato digestivo hacia el corazón. Y el corazón se va a encargar de bombear esa sangre a todos los órganos, a pulmón, a músculo, riñón, cerebro y todos los demás del cuerpo. ¿Ya? Ahora, esa sangre cuando llega a los diferentes órganos y las células del cuerpo, le va a llevar los nutrientes que están viniendo del aparato digestivo. Pero también le van a llevar el oxígeno que viene del pulmón. Que tengan en cuenta que cuando hablamos de oxígeno también estamos hablando de un nutriente. ¿Ya? Bien, de esa manera la sangre va a llevar también oxígeno, cerebro, riñón, músculos, etc. Y el mismo corazón, obviamente. Ahora, nuestras células producen desechos. Así como en esa ciudad, cuando ustedes comen, producen bolsas, papeles, cartones, basura, ¿no? Bueno, nuestras células, cuando metabolizan las moléculas, producen también desechos. Entre esos desechos está el dióxido de carbono, el ácido úrico, la urea, la creatinina, bueno, y otras sustancias más, ¿ya? Estas sustancias son desechos metabólicos y por lo tanto no son útiles para el cuerpo y si se empiezan a acumular son tóxicos. Es como si ustedes no botasen la basura de su casa y se empieza a llenar toda su casa de basura, ¿no? Porque pongámosle que el camión recogedor no pasa. Entonces su casa está llenita de basura. Se convierte en algo dañino. Y en nuestro cuerpo pasa lo mismo. ¿Ya? Bien. Ahora, esos residuos tienen que eliminarse. ¿Ya? Y para eso van a volver en la misma sangre hacia el corazón. ¿Ya? Y del corazón serán botados a los diferentes órganos que se encargan de ese efecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el dióxido de carbono se va a ir al pulmón y lo botamos en la respiración. ¿Ya? Lo que es el ácido úrico, la urea, la creatinina, ya van a irse hacia el riñón y lo botaremos en la orina. Lo que es el colesterol y las bilirrubinas, que también son desecho metabólico, se irán al hígado y el hígado va a botar en la bilis y de ahí al tracto digestivo para que salga con las heces, etc. Entonces, la función del aparato
digestivo, ya como les decía, ay, señor, ya, esperemos, ya tengo. Les acabo de mandar el mensaje, el enlace a WhatsApp, y aún así no lo encuentran. Ay, señor. Bueno. Bien, yo estoy recibiendo ahorita la señal por otra vía a mi celular, de ahí escucho, y el audio está bien de este lado. Eso significa que si están escuchando entrecortado, revisen su internet de ustedes. Debe estar algo mal, de repente la señal está mala, o lo que yo siempre les digo, desconecten datos y vuelvan a conectar rápidamente, así lo obliga a que el testigo reinicie, ¿no?, la señal. Tiene que ser rápido para que no se salga de la sesión de Zoom. Hay que cortar los datos y volver a arrancar, ¿ya? Bien, de todas maneras, si siguen teniendo problemas de señal, lo estoy grabando, ¿ya? Así que más tarde lo subo si es que no han podido, ¿ya? Pero escríbame las preguntas ahí en el chat. Así yo las voy respondiendo. Si bien no lo escucha, mañana van a poder escuchar cuando lo suba. ¿Ya? Bien. Entonces, el corazón lo que va a hacer es empujar esa sangre. Y como están viendo, al hacer eso, la sangre va a ir y volver todo el tiempo en los órganos. ¿Ya? Y lo que va a hacer, ¿ya? Bien. Entonces, el corazón lo que va a hacer es empujar la sangre para que la sangre vaya llevando los nutrientes a todas las partes del cuerpo y al mismo tiempo va recogiendo todos los desechos, ¿ya? Y los va llevando a las diferentes partes del cuerpo para su eliminación. Entonces, el corazón hace ese trabajo de bombear la sangre, ¿ya? Bueno, ahora, ¿qué hace? ¿Cómo trabaja, perdón, el corazón? Ya lo he explicado bien en el video, pero una explicacioncita rápida. El corazón, lo primero que hay que entender es que es un órgano autónomo. No depende del sistema nervioso. No le hace caso, ¿ya?, al sistema nervioso, ¿ya? Por lo tanto, actúa solo, ¿ya? Bueno, por lo tanto, él trabaja independientemente. Tiene su propio sistema. Podemos decir que es como si fuese su propio sistema nervioso, pero no es un sistema nervioso. Se llama sistema de conducción. Y no le podemos llamar sistema nervioso, ya, porque no está formado por neuronas. ¿Ya? El sistema de conducción está formado por las mismas células musculares, ¿ya?, las mismas células del músculo cardíaco, pero
que han adquirido la capacidad de poder hacer el mismo trabajo que las neuronas, ¿ya? Hacer ese mismo trabajo de llevar impulso nervioso como las neuronas, ¿ya? Pero no son neuronas, ¿ya? Por eso se le llama sistema de conducción. Pero es como si fuese su propio sistema nervioso dentro del corazón, ¿ya? El sistema de conducción se va a encargar de coordinar que el corazón trabaje de forma adecuada, ¿ya? Como vieron en el video, tenemos zonas específicas, ¿no? Tenemos dos, que son el nodo sinusal y el nodo AB. El nodo sinusal es el que controla todo, ya que es el que se autoespolariza de forma automática entre 60 a 100 veces por minuto. Y por lo tanto, es el que marca el ritmo del corazón, ¿ya? A qué frecuencia va a latir el corazón. El nodo AB, como frena la señal entre lo que es la aurícula y el ventrículo, hace que la aurícula se contraiga antes que el ventrículo. Ya la señal está viajando, se frena ya en el nodo AB y luego pasa al ventrículo. Eso hace que primero la aurícula se contraiga y luego cuando se contrae el ventrículo, ya, cuando se contrae el ventrículo, ya la aurícula está descansando, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo. Y eso se le conoce con el nombre de sincronización cardíaca, ¿ya? La sincronización cardíaca, entonces, es ese hecho de que la aurícula y el ventrículo se contraen en diferentes tiempos. Sin embargo, están latiendo a la misma frecuencia, ¿ya? Bien. Entonces, eso es como trabaja básicamente el corazón, ¿ya? Ahora, para poder bombear la sangre, va a hacer que sus cavidades, que son cuatro, se contraigan. Al contrario, obviamente va a empujar el líquido, que en este caso es la sangre, que va a salir en una dirección determinada, ¿ya? Para eso trabaja en lo que se conoce como ciclo cardíaco, que son sus tres tiempos. El primer tiempo, la aurícula empuja la sangre hacia lo que es los ventrículos. En segundo tiempo, el ventrículo empuja la sangre hacia las arterias. Y en el tercer tiempo, se llenan de sangre ambos, tanto aurículas como ventrículos, ¿ya? Eso hace que la sangre circule formando un circuito que hace que la sangre salga del corazón hacia el cuerpo y de ahí vaya de vuelta otra vez al corazón, ¿ya? Entonces vamos rapidito a dibujar acá ese corazón con sus cuatro cavidades. Aquí arriba tendríamos a la aurícula izquierda, aquí a la aurícula derecha, ventrículo derecho y aurícula izquierda. ¿Ya? Entonces, cuando las aurículas se contraen en el primer tiempo, ¿ya? La sangre va a moverse desde las aurículas hacia los ventrículos. Aquí le había puesto aurícula, es ventrículo. Ya. Es el ventrículo derecho. Bien, entonces, cuando se contraen las aurículas, empujan la sangre al mismo tiempo hacia los dos ventrículos, tanto izquierdo como derecho. Estos ya están llenos de sangre, así que cuando la aurícula hace esto, lo infla más a los dos ventrículos, ¿ya? Hace que le entre más cantidad de sangre, los estira, ustedes quieren. Eso pasa en el primer tiempo. En el segundo tiempo, se van a contraer los ventrículos y los ventrículos van a botar la sangre al mismo tiempo, el ventrículo izquierdo a la aurícula, perdón, a la arteria aorta y el ventrículo derecho a la arteria pulmonar, ¿ya? Eso va a empujar la sangre a esas partes. Entonces, el ventrículo izquierdo empujaría la sangre a través de la arteria aorta a todo el cuerpo. Ya, todo el cuerpo. Y al mismo tiempo, del ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar, a lo que es
el pulmón. ¿Ya? Entonces haría que viaje así. ¿Ya? Bien, de ahí la sangre va a volver de ambos lados al mismo tiempo, ya, hacia el corazón. Ya, de pulmón va a volver la sangre hacia lo que es la aurícula izquierda. Ya, y del cuerpo va a volver a lo que es la aurícula derecha. Y con eso completa el circuito. Al mismo tiempo, ¿ya? Al mismo tiempo ocurre eso, ¿ya? Y eso hace que tengamos, por lo tanto, dos sistemas circulatorios en realidad. Uno que le llamamos circulación mayor y otro que le llamamos circulación menor, ¿ya? La circulación mayor sería la que va hacia todo el cuerpo, que incluye la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y todo el cuerpo. Y la circulación menor, la que incluye aurícula derecha, ventrículo derecho y pulmón. ¿Ya? Por eso algunos autores también, manera que de, cuando hablan de esto, dividen al corazón en dos corazones, corazón izquierdo y corazón derecho. ¿Ya? Bien, entonces, así hace su trabajo el corazón. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿qué pasa cuando la bilirrubina sube? Bueno, las bilirrubinas, si no se pueden eliminar del cuerpo, cuando empiezan a subir, se van a empezar a impregnar en lo que es el cerebro, ya produciendo daño a nivel cerebral. Produce una enfermedad llamada Kernicterus, ya que es un daño a nivel cerebral. Así que por eso el cuerpo necesita eliminar la bilirrubina. Para eso usa el hígado. El hígado es el que se encarga de hacer este proceso y lo va a botar a través de la bilis hacia el intestino. Si una persona le falla el hígado, va a empezar a acumularse y como esto es de color amarillo, nos teñimos de color amarillento, verdoso. Si alcanza concentraciones muy elevadas, es lo que va a pasar, lo que les menciono, a nivel cerebral. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno, creo que están teniendo problemas con su conexión de Tigo, ¿no? Dicen buenas noches. Hola, Kimberly. Una consultita. Entonces, los tres tiempos, lo que es el corazón, ¿es al mismo tiempo que funciona? No, por eso son tiempos. Primero uno, luego el otro y el otro, en secuencia. ¿Ya? Ah, ya. Secuencia. Otra consultita, le dicen, uh-huh. ¿Cómo es cuando el corazón funciona con marcapaso? Bien, interesante pregunta, ¿ve? Por eso hay que preguntar. ¿Ya? El corazón, cuando les dibujé en el video, han ido a ver que les dibujé el sistema de conducción y les dije que el sistema de conducción trabaja como un sistema nervioso dentro del corazón. ¿Ya? Vamos a usar un corazón rapidito. ¿Ya? Suponemos que este es el corazón y tengo el sistema de conducción formado por lo que es el nodo sinusal, el nodo AB en esta zona, y entre ellos se conectan, ¿no? Por tres vías, son las vías internodales. Y de acá pasa al ventrículo y se divide en dos, uno para cada lado. ¿Ya? Esto es como un cable, si ustedes quieren, está viajando por el corazón y que lleva la señal. La señal empieza acá arriba en el nodo sinusal. Y de ahí viaja por todas esas vías y se esparce por todo el corazón. ¿Ya?
Cuando una persona tiene algún daño de este sistema de conducción, pongámosle por chagas, pongámosle que se cortó acá, ¿ya? La enfermedad cortó en esta zona, entonces la señal va a moverse, como siempre, desde aquí del nodo sinusal, pero en este punto no pasa, ¿ya? Por lo tanto, esta zona del corazón de arriba sigue trabajando a la orden del nodo sinusal, que eso es que trabaje de 60 a 100 veces por minuto. Ahora, todo el resto que no está recibiendo la señal porque aquí está cortado, tampoco es que no va a trabajar, porque cada uno de ellos tienen capacidad de trabajar solo, solamente que son más lentos. Su frecuencia, cuanto más se va alejando del nodo sinusal, va bajando. A la altura del nodo AB, que es donde más o menos donde se ha cortado, la frecuencia está entre 40 a 60 por minuto. Eso significa que esta parte de acá arriba está trabajando entre 60 a 100. Y toda esta otra zona de abajo está trabajando de 40 a 60, lo cual hace que haya perdido la sincronización, ¿no? Bien, han visto que tienen que latir primero la aurícula y luego el ventrículo, pero siempre así, primero aurícula y ventrículo, aurícula, ventrículo, siempre. Por lo tanto, los dos trabajan a la misma frecuencia. En este caso, la aurícula está latiendo más rápido y el ventrículo más lento. Entonces tenemos una aurícula que está haciendo así y el otro que está lento, ¿ya? Eso es una forma de arritmia, ¿ya? Ahora, para poder regular eso, lo que vamos a hacer es colocarle un cable eléctrico, ya que eso es lo que es el marcapaso, por una vena que la metemos por el cuello, va a llegar un cable, a ver, vamos a usarlo con otro color, fucsia, ya. Va a entrar un cable que va a llegar a esta parte y ese cable en la punta, ya. Bien, tiene unas puntitas con un cable pelado, si ustedes quieren, que eso se clava aquí en el músculo del corazón. ¿Ya? Y eso es simplemente un cable, ya que el marcapaso se coloca debajo de la piel, debajo de la clavícula, en esa zona. Y ese es el aparatito, y ahí se conecta ese cable. Entonces, este cable va a servir para que lea a qué frecuencia está latiendo esta zona, y como está latiendo tan lento, le va a aumentar la velocidad de señal y va a empezar a lanzar señales a la misma frecuencia de la aurícula para que empiece a sincronizarse y por lo tanto lata junto con la aurícula, o sea, despacito de la aurícula y mantenga la misma frecuencia. Eso es lo que hace el marcapaso. Es un equipito eléctrico que lo que hace es leer cómo está latiendo esa zona y le va a mandar señales eléctricas para que lata a la velocidad que debería latir. ¿Ya? Bien. Cuando un niño nace, dice, con soplo en el corazón. Bueno, un recién nacidito generalmente no es muy preocupante porque a veces tienen un espacio. A ver, lo que pasa es que los soplos es cuando la sangre se mueve por otra vía que no es normal. ¿Ya? Y en los niños, a veces, en esta zona de acá, aquí, no se cierra bien. Porque eso normalmente cuando nosotros vivimos dentro del útero, es abierto. Entonces la sangre aquí suele circular entre las dos aurículas cuando estamos viviendo dentro del útero. Al momento de nacer, esto se tiene que cerrar. En algunos niños tarda en cerrarse, pero se va a cerrar. Entonces por eso en un recién nacido no es muy preocupante un soplo ya por los primeros días, ya, pero después de eso tiene que ir perdiéndose. Y si persiste, ya tenemos que ver que esto no se ha cerrado, puede que tenga también una conexión acá abajo, que eso ya son malformaciones congénitas, o las válvulas que deberían acá cerrar adecuadamente, no cierran, sino están fallando, ya. Entonces, dependiendo de cuál de esos sea el problema,
puede ser que sea quirúrgico o no, ¿ya? Pero el problema del soplo es que la sangre se está moviendo por otro camino, ustedes quieran, ¿ya? Ahora, puede que una persona haya nacido con el corazón sano y por un motivo se dañó alguna válvula. Las válvulas trabajan así, ¿no? Se cierra y se topa, se cierra y se topa, ¿no? Entonces, de tal manera que si no llega a cerrarse o no se abren bien, entonces la sangre no se mueve de forma adecuada y entonces también va a aparecer un soplo, ¿ya? Bien, entonces tienen que en algunos casos operar, ¿ya? Se debe eso, en algunos casos operar, en otros no obviamente, pero a eso se debe el soplo. Bien, tengo 3 minutos más. ¿Alguna otra pregunta? Lisa, ¿el marcapaso tiene duración? Sí, tienen duración. Lo que pasa es que ellos tienen una pila adentro, ¿no? Tienen una pila. Y la duración en sí del equipo, podemos decir que es indefinido. Lo que se agota es la pila, la batería que tiene ahí adentro. ¿Ya? Por esos motivos también las personas no pueden tener emociones fuertes o sustos o algo así. No, ¿es, porque... ¿Es cierto o no? No, eso no es cierto. Eso de los sustos, que pudiese verse otro tipo de problema, ya que el marcapaso no le va a pasar nada con los sustos. Él simplemente está leyendo lo que hace el corazón y le está ordenando que deba latir. Si vos te asustas, el sistema nervioso le va a mandar una señal a la aurícula, a lo que es el nodo sinusal, entonces te lo va a latir más rápido. El marcapaso va a detectar que está leyendo más rápido y entonces también le va a mandar la señal más rápido para que el ventrículo iguale a la aurícula. ¿Ya? Ahora, si son otro tipo de patologías, ya pudiesen tener problemas con eso, pero no le afecta a lo que es el marcapaso. ¿Ya? Bien. ¿Alguna Gracias. Otra pregunta? Bueno, el principal cuidado del marcapaso es que no hay que acercarse a lugares donde hay electricidad estática o electromagnética, ¿ya? Ese cuidado que hay que tener los marcapasos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a un aeropuerto, al pasar por esos detectores metálicos, no puedes porque eso la apagaría al marcapaso. Lo que pasa es que los marcapasos, para que lo entiendan, son equipos eléctricos. No se daña la parte eléctrica, sino que el marcapaso se puede apagar, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene adentro un interruptor que es magnético. Eso es importante para cuando nosotros hacemos electrocardiograma. Cuando un paciente es enfermo y tiene un marcapaso, le vamos a hacer electrocardiogramas de control. ¿Ya? Y cuando le hacemos estos electrocardiogramas de control, ya a veces necesitamos apagar el marcapaso. Y para eso usamos un pequeño imán que lo colocamos encima del marcapaso y hacer esto se apaga el marcapaso. ¿Ya? Y luego lo sacamos para que se vuelva a prender. Entonces, ustedes pasan en un lugar donde hay electromagnetismo, como es imán, puede apagarlo al marcapaso. Y entonces, el paciente puede entrar en los efectos de la patología que tiene. Entonces, es el único cuidado que hay que tener. Bueno, y el otro, no olvidarse el tiempo de duración que tiene, que dependiendo del modelo, puede ser de 2 años a 10 años. ¿Ya? Bueno, se me acabó el tiempo. Como siempre, ustedes se animan a hacer preguntas cuando ya se está acabando. Al principio, nadie quiere preguntar. Bueno, nos vemos mañana. Si hay preguntas pendientes todavía, no, perdón, no mañana, pasó mañana, el viernes.